Amigos en todo el Ecuador, bienvenidos a otro programa más de Mesa de Análisis, Arte y Cultura. La música es el alimento del alma, calma el espíritu y nos eleva a otras dimensiones en donde la paz se puede palpar con todos los sentidos. Y cuando no son solo las manos las que entonan el instrumento, sino todo el cuerpo, la sensación es más profunda. Así lo sostienen nuestros invitados de hoy. Una de ellas es la concertista de guitarra de origen español, Margarita Scarpa. Está también con nosotros en este momento Richard Arellano, él es de Venezuela. Y después de un ratito va a estar Diego Endara con nosotros. Señores, bienvenidos a Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Pero vamos a conocer un poquito más sobre este hermoso arte, este mundo musical, todos los festivales y todo lo que se desarrolla con estas melodías de una guitarra. A continuación, los invito a revisar el siguiente reportaje. La guitarra es el instrumento por excelencia en el oído del mundo, y es por ello que el mejor pretexto para deleitarse de su música es un escenario. Uno de los festivales que recorren todos los continentes es la edición del Festival Guitarras del Mundo, el mayor y más federal encuentro dedicado a la guitarra. Este evento está dirigido por el folclorista argentino Tucumano Falú. Lleva más de 20 años en escena, con personajes como Antonio Malincónico, de origen italiano, Daniel Wolf, de Brasil, Chadas Astuntas, de Turquía, y Diego Jasca, de Argentina. Y desde hace 11 años, México es el punto que reúne a los mejores intérpretes de Latinoamérica, un espacio diseñado para divulgar la música contemporánea para guitarra. En julio, España se convierte en la ciudad de la guitarra. El Festival de la Guitarra de Córdoba reúne a la guitarra antigua, guitarra clásica, flamenca, contemporánea y moderna. Este instrumento, creado desde el siglo XIX, ha sido por varias generaciones la protagonista en conciertos de toda índole. Su sonido por sí solo envuelve almas, toca corazones despechados y tranquiliza hasta las turbas más ardientes. Alexis Viteri, Mesa de Análisis. Margarita, Richard, muchísimas gracias por estar aquí. En realidad para nosotros es un honor, Ecuador entero los va a escuchar. Y vamos a aprender un poquito de todas estas anécdotas que tienen ustedes como concertistas alrededor del mundo y otras actividades y artes más que tienen. Bienvenidos a Mesa de Análisis y Arte y Cultura. Muchas gracias. Bueno, cuéntanos, Margarita, un poquito desde cuándo estás inmersa en lo que es guitarra. Tengo entendido que das clases de Vigo y queremos saber un poquito más también sobre los lugares en donde has estado. Bien, sí, efectivamente llevo bastantes años ya en la vida profesional como guitarrista. Ya no cuento los años que he estado como estudiante, que han sido muchos, no puedes evitarlo porque eso es una carrera muy dura. Y soy docente en el Conservatorio de Vigo. ¿Dónde queda Vigo? Debo suponer que queda en España. En España, sí, bueno. Perdón, en Galicia. Ajá. Sí, norte oeste. Ya. Sí. Y bueno, sí, afortunadamente he tenido suerte de participar en muchos festivales. No puedo decir en todo el mundo, pero en muchos continentes. Y aportar mi granito de arena, pero también recibir mucho de los compañeros, porque aunque se habla de la guitarra clásica, hay muchas diferentes escuelas, muchas formas de tocarla, muchas diferentes técnicas también. Entonces, es todo muy enriquecedor. Y bueno, aquí es la primera vez que vengo a Ecuador, así que pues encantada. Y nosotros encantados de tenerte. Ya te voy a decir quién nomás nos chismoseó que ustedes son de lo mejor que hay en el mundo. Richard Arellano, Venezuela, un país del amarillo, azul y rojo, igual que Ecuador. Qué lindo tenerte acá. Ahora cuéntanos un poquitito de cómo se inicia Richard Arellano. Bueno, por influencia familiar, mis padres tienen afición por la música, ¿no? De ahí viene mi origen musical como tal desde niño. En una ocasión tuve la dicha de ir a escuchar al maestro Antonio Lauro en Caracas, y de ahí en adelante, bueno, fue un enamoramiento con el instrumento
hasta la fecha, pues. Tengo la suerte también de poder estar inmerso en el mundo de la construcción del instrumento y es algo muy, muy interesante para cualquier guitarrista. La construcción de los instrumentos, ¿cómo se le dice? Lutería, creo. Lutería, ajá. Y pero viene un vocablo francés, el luthier. Sí. Y cuando pensamos en el luthier, no sé si ustedes, pero acá en Ecuador a veces pensamos en este grupo de argentino. Argentino, pero eso no es el luthier, no es que es un chistoso guitarrista, es alguien que hace con la guitarra. Claro, la palabra luthier viene derivada del vocablo luth, francés. Luthier es aquella persona que construye laúdes, y esto se ha generalizado para los constructores de muchos instrumentos. Con las guitarras. Margarita, conversemos un poquito sobre, mencionabas que hay muchas escuelas, hay muchas técnicas. Cuéntanos un poquito sobre eso. Es muy difícil resumir, ¿no? Pero digamos que yo procedo de la escuela más española, que quizás sea un poco más tradicional y es más vinculada en general con Europa, que de alguna forma, espero que mis compatriotas no se enfaden, sí, es quizá un poquito académica además, ¿no? Estamos muy preocupados por la limpieza del sonido, por ser muy, muy estrictos con la partitura. Sin embargo, no buscamos, por ejemplo, algo que sí que se busca en esta otra parte del mundo, que es un poco más de viveza, de color, de espontaneidad, ¿no? Y entonces eso, la verdad es que explicado en términos técnicos es muy difícil, pero el fondo está por ahí, ¿no? Quizás sea eso el resumen, ¿no? De los dos grandes mundos que hay. En cuanto a técnicas de guitarra. Cuando dices limpieza, ¿a qué nos referimos? ¿A que el sonido salga bien o tiene algo que ver con la limpieza de la guitarra? Sí. Estamos un poquito obsesionados porque salga ya casi como en un disco, todo muy en su sitio, el sonidito que yo quiero, el volumen que yo quiero, ni más ni menos. O sea, una corchea tiene tal cantidad de espacio sonoro y eso es lo que tiene que ser. No, siempre hay, bueno, sí, pero hombre, siempre hay espacio a la improvisación, si no, no podríamos decir que somos artistas, ¿no? Pero somos muy exigentes en ese sentido, que la técnica tiene que estar nuestro arte tiene que basarse en una técnica muy pulida, ¿sí? Entonces, pues por ejemplo, yo necesito tener mucho control técnico sobre las obras para poderme estar cómoda con ellas y trabajar. O sea, primero conocerlas y después, incluso de conocerlas, poder lanzarte un poquito a tal vez cambiarlas un poquito, hacerle un poquito más de improvisación, pero sí, una vez que las conoces técnicamente de cabo a rabo. Efectivamente. Ahora, sí. En Venezuela, cuando pensamos en Venezuela, más bien, Richard, pensamos en tambores terminando una fiesta en Caracas. Claro. Pensamos en estos sonidos maravillosos del Caribe. ¿Qué pasa con la limpieza del sonido versus la improvisación cuando estamos hablando de los sonidos de una guitarra en Venezuela? Bueno, en Venezuela tenemos también la preocupación, así como cuenta Margarita, de tener un sonido limpio, lo mejor posible, pues. Igual la calidad sonora del instrumento influye también en esto, ¿no? Hay cosas, detallitos que a veces las personas no conocen, como la forma de uña, la forma en que te puedas limar la uña también influye en el sonido. Imagínate, pues, o sea que todo tiene que ver, no solamente es que si el señor es bueno o no bueno el luthier, o sea, no le eches la culpa a la guitarra. Claro. Hablando de guitarra, Margarita, ¿es cierto que la guitarra tuya es media carísima? Bueno, depende de cómo se mire, ¿no? Yo pienso que la relación calidad-precio es muy buena. Ajá. Sí, pero está considerada como una de las, mejores del mundo. Chisme, ¿cuánto cuesta la guitarra? A mí me costó, ahora creo que vale más, 14.000 euros. 14.000 dólares la guitarra. Bueno, euros, un poquito más. 14.000 sí. Euros, que dependió del cambio por ahí vamos, ¿no? Sí. Bueno, acá estuvo justamente en mesa de análisis el maestro James Strauss con su flauta traversa. Sí. Y James pasó de una flauta de plata a una flauta de 14 quilates de oro y nadie le puede creer que la flauta cueste 50.000 dólares, sí. ¿No? Es una loquera. ¿Más o menos cuánto cuestan las guitarras que hace Richard Arellano?
Oscila entre $2.500 más o menos. Sí. O sea que estamos hablando de que para ciertas personas es comprarte una moto, es comprarte un carro. Pero todo tiene que ver con cuál es el enfoque tuyo en tu vida. No, de hecho, las guitarras son los instrumentos más económicos que hay, ¿no? Pero sí es cierto que todo tiene un precio, ¿no? Entonces, claro. Ahora, mencionabas, Richard, también el hecho de cómo te tienes que limar la uña. Sí. O sea, todo va a influir. Claro, la forma de la uña, la calidad con que termines el pulido de los bordes, todo influye en el sonido, todo. Margarita, el ambiente en el que estás, debo suponer que también influye en lo que creas, como si estás componiendo alguna música, o tal vez en esa mística con la que tocas. ¿Cómo fue estudiar en el Real Conservatorio Superior de Madrid? Y cuando hablamos real, pienso en el rey Juan Carlos, la reina, las infantas. Bueno, no es tanto. No es tanto. No. Bueno, fue una época muy bonita. Pues, supongo que para todo estudiante, ¿no? Esos años en los que tú haces tu carrera y la terminas, y es cuando más te empapas de conocimiento, cuando tienes más entusiasmo. Y bueno, fue una época preciosa, muy, muy bonita. ¿Cuántos años son de conservatorio? En España. En España ahora mismo son 14. 14 años de conservatorio, sí. Y la gente empieza chiquitita. Sí. Ya. Sí, sí. ¿Y en Venezuela? El instrumento son 8 años. 8 años de instrumento. Claro. Y cuando sales graduado del conservatorio, ¿es como similar a un grado de un colegio, o sí, igual sí, tienes que ir al colegio? Hay una equivalencia, sí. Ya. Lo mismo en España. Terminas con un grado universitario, digamos. Sí, claro. Acá también hay ciertos conservatorios en que terminas, y qué lindo que tocas nada más. Y hay otros conservatorios en que terminas y tienes un nivel universitario. De hecho, el hijo del maestro Patricio Jaramillo, que es el director de la Orquesta Filarmónica Juvenil, terminó antes el conservatorio que su escuela secundaria. Entonces se podía meter a la universidad por haber terminado el conservatorio. Hablemos un poquito de los festivales internacionales. ¿Cómo una persona que recién empieza a tocar y que el profesor le dice, mira, tocas muy bien, y termina su conservatorio, cómo decide conectarse con una red de festivales internacionales de guitarra? ¿Cómo fue en tu caso, Margarita? Bueno, en mi caso yo creo que fue bastante común. En realidad, como recién terminada la carrera, lo primero que hice, lo primero que hace mucha gente, es participar en concursos, en concursos que están dentro de festivales. Entonces, pues es ahí cuando empiezas a conocer también a más compañeros. No solamente es una cuestión de ganar o no ganar, es por supuesto una cuestión también de aprendizaje. Pero empiezas a conocer más festivales y poco a poco también, bueno, muchos de esos festivales también involucran masterclasses, cursillos. Entonces, digamos que es un mundo casi casi necesario. Es un mundo necesario para conocer más a los guitarristas que están en primera fila, para conocer mejor a los compañeros, como hablábamos antes, técnicas. Emularlos, conocer de sus técnicas. ¿Y en el caso tuyo, Richard? Algo parecido, o Margarita. Participa uno en algunos concursos nacionales. Generalmente hay invitados internacionales con los cuales uno hace un contacto y enlace, y una cosa lleva a la otra, pues. Y de hecho, esos enlaces internacionales, estuvimos aquí en Mesa de Análisis con Berta Rojas, que ha hablado maravillas de ustedes, y de hecho los escuchamos cuando ustedes estuvieron en el Festival Guitarrea Garza Roja. Y también David Russell, que es una persona, un nivel de guitarra, pero máximo y sumo. Qué lindo y qué honor tenerlos acá. Parece mentira que el tiempo se nos pasa tan rápido, pero ya es momento de hacer nuestra primera pausa. Los invito a que sigan en nuestra sintonía a través del canal 42 en UHF y Claro TV. Si usted tiene TV cable, es el canal 74. Los dejamos con un dato informativo, pero ya regresamos. La guitarra acústica y clásica son instrumentos de 6 cuerdas.